nuestra invitada de hoy es investigadora principal del CONICET y profesora de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Dirige el NEDIM, que es el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen en el IGI CONICET UNE. Sus investigaciones abordan problemáticas vinculadas a la cultura visual en el cruce con la teoría decolonial y estudios sobre memoria e identidades, con especial atención a la fotografía y al cine etnográfico del Gran Chaco americano. Ha publicado numerosos libros, capítulos y artículos. Nos visita hoy la doctora Mariana Giordano. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Mariana tiene un largo recorrido profesional, pero más allá de esa cuestión de la hoja profesional, ¿quién es Mariana Giordano? En primer lugar, soy villaangelense, chaqueña. Soy mamá de tres hijos, esposa de Fernando. Y me desempeño como docente, investigadora en el CONICET y en la UNE. Bueno, Mariana tiene una extensa trayectoria, como decimos, sus estudios abarcan campos que son muy amplios, que se cruzan, podríamos decir, entre el arte y la cultura. Es pionera en la región en el abordaje de determinadas cuestiones, pero hoy vamos a conversar de un tema que muy, muy importante y que también la tiene como protagonista, que es el tema de Navalpí, que es un juicio que se está desarrollando en principio en la ciudad de Resistencia, y Mariana va a colaborar ahí en ese juicio con algunos de sus trabajos. Mariana, como primera introducción, ¿qué es Navalpí? ¿Qué fue la masacre de Navalpí? Navalpí fue una reducción indígena creada por el Estado Nacional en 1911 como una forma de concentrar la población indígena luego de las campañas militares al Chaco. El Chaco tuvo varias campañas militares y que fueron muy violentas, desde una de las más importantes fue la de 1884, y luego las campañas de principios del siglo XX, y la población indígena sometida se la redujo en distintas reducciones. Navalpí es una de ellas, que se crea en 1911. A pocos años, Bartolomé de las Casas en Formosa, y ya en la década del 30 va a haber otras dos en Formosa también. Sin duda fue un espacio de concentración y de explotación de la mano de obra indígena. Fue un modo de sostener una mano de obra para la explotación de las maderas y del algodón. Y si bien tenían un pago, ese pago en realidad era muy inferior al que podía cobrar un criollo, y muchas veces ese pago incluso lo perdía en la compra de los víveres para sobrevivir, que era en la misma administración de la reducción. Claro. Es decir, que era un sistema de cuasi esclavitud también, claro, podríamos decir, ¿no? Incluso los indígenas muchas veces ya entraban a la reducción con una deuda, porque al entrar a la reducción se les daba un víveres para el primer tiempo, y eso ya implicaba una deuda. Claro. Entonces, claro. Fue un sistema que también contemplaba la educación, tenían escuela, y la educación sin duda también fue un modo de aculturación, ¿no? De ir perdiendo la cultura, la lengua, para ir adoptando los cánones occidentales dentro de este nuevo sistema capitalista en el que Chaco se inserta desde el siglo XIX. O sea, los iban preparando como para esa explotación, digamos, ¿no? O sea, básicamente. Ya eran mano de obra explotada, porque en esa reducción ellos trabajaban para venderle solamente un administrador de la reducción. Claro. O sea, no le podían, claro, vender a alguien por fuera, sino que eran tierras de 20.000 hectáreas de la reducción, pero que lo que obtenían de ahí solamente se podía vender a la administración de la reducción.
Claro. Además que muchos de esos indígenas también eran utilizados como mano de obra por propietarios de tierras cercanas para la cosecha del algodón, por ejemplo. Claro. Y en ese contexto justamente es que se produce una demanda, un pedido de los indígenas por mejores condiciones laborales y también en forma contemporánea lo que se advierte son quejas de los colonos blancos diciendo que mucho de la mano de obra indígena se estaba yendo a la zafra de Salta y Jujuy y le pedían al Estado que retuviera esa mano de obra. Ah, y ahí la reducción, digamos, claro, ¿no? O sea, la reducción proveía también de esa mano de obra a los colonos blancos y como los tenían casi esclavos ahí, no los dejaban salir. Entonces, los dejaban salir solamente para ir a trabajar a los campos vecinos. Ese es el contexto, digamos, un poco cercano a, claro, a 1924, que es cuando se produce la masacre. O sea, que ahí hay una cuestión que los involucra directamente y que también hay otros involucrados, está el Estado, hay como una cadena de complicidad ahí, ¿no? Muy grande. Y esa relación, esa tensión, digamos, ¿no? Entre las comunidades, el Estado y los terratenientes o lo que sea, ¿cómo era? Porque por lo que se queda como ahí en el aire, ellos no tenían ningún tipo de participación y de hecho cuando intentan reclamar reciben como respuesta una represión feroz, ¿no? Exactamente. Existían algunos lenguarazos que actuaban de intermediarios incluso, bueno, muchas de las historias oficiales que se han conocido a través de estos lenguarazes. ¿Qué eran quiénes? Que había algunos indígenas y otros no. La reducción indígena de Napalpí estaba conformada originalmente por tres grupos étnicos: Com o Toba, Mocoit o Mocoví, que fueron los mayoritarios en la masacre, uh-huh. Mayoritarios en que víctimas. La mayor cantidad de víctimas fueron Mocoit, y los Vilelas, que se los había trasladado desde Resistencia, desde la zona de Resistencia, y que actuaban de policía indígena dentro de la reducción. Es decir, que el Estado jugó también a este choque entre los grupos, claro, étnicos, a estos enfrentamientos, digamos, por la posición que les dio a los Vilelas. De hecho, eso llevó a que luego de la masacre los Vilelas se autoinvisibilizaran, porque quedaron muy señalados como, claro, haber participado de algún modo con las autoridades policiales. Bueno, en ese momento era gendarmería y la policía territorial, claro, porque el Chaco era territorio nacional. En ese sentido es que había toda una estructura que había conformado el Estado que facilitaba el sometimiento, pero también el control por parte de otros grupos, claro, indígenas, ¿no? Claro. Y por toda la tercerizaba la fuerza, ¿no? En parte, no era todo. Y actuó en los momentos previos a la masacre y durante la masacre también la comisaría de Quitilipi, que estaba cercano a Colonia Aborigen, a lo que era Napalpí, hoy Colonia Aborigen. Vamos a entrar al nudo de la cuestión, pero antes me gustaría saber tu parecer en función de por qué es tan importante este juicio 88 años después. Si bien hay como una fecha, pero es por lo que nos estás contando y por lo que se sabe, es como un proceso, digamos, ¿no? La masacre tiene una fecha. ¿Qué es lo que se está juzgando? ¿A quién? ¿Por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, que el juicio, la masacre, como vos decís, tiene una fecha, pero tiene todo un contexto previo e incluso posterior. Uh-huh. Y esta es una de las masacres importantes y hay muchas más que no las conocemos porque se ha investigado poco. Claro.
que han ocurrido muchas veces en campos privados, donde también se los tenía a los indígenas casi de esclavos, en ingenios azucareros del norte, de Salta, hay muchas masacres, tal vez no tan reconocidas como esta, pero que esta además estuvo silenciada por muchos años, como vos estás mencionando, y es importante porque nos podemos decir que en ese momento existieron discursos que desde la prensa justificaban el rol del Estado, discursos que estaban también dando a conocer ciertas representaciones sobre el indígena, retomando la idea del malón indígena, del indio aragán, del indio salvaje, que se reavivaba en el siglo XIX, y las prácticas, que fueron estas prácticas de sometimiento. Podemos decir que hoy el discurso es diferente, pero las representaciones y las prácticas muchas veces suelen ser muy parecidas. Claro, y ahí hay un peligro, ¿no? Y por eso creo que es muy importante, porque este juicio, que no va a juzgar a ninguna persona viva, porque no hay ninguna persona viva de los que cometieron la masacre o de quienes participaron con distintos roles en la represión, también nos está advirtiendo como sociedad de todas estas representaciones sobre el otro indígena y las prácticas que muchas veces hacemos en la vida cotidiana, en el mismo Estado, respecto claro. De la estigmatización de los pueblos indígenas y muchas veces la represión a ciertas acciones que desarrollan los pueblos indígenas que se siguen dando en la actualidad. Por eso es importante no solamente por la memoria, la verdad y la justicia, sino también para advertirnos sobre nuestras representaciones y prácticas actuales. ¿Quién fue Robert Nitsch y por qué es importante ese nombre en este juicio? Lehmann Nitsch fue un antropólogo alemán que trabajaba en el Museo de La Plata. Y que además fue un folclorista, hizo estudios sobre el folclore y fue uno de los pioneros en los estudios antropológicos en el uso de lo que se llama fotografía antropométrica, que es el uso de la imagen fotográfica para la clasificación de los tipos indígenas en función de la imagen y de ciertos parámetros de los rasgos fisiológicos, se hacía una clasificación de los grupos indígenas. Esto está emparentado con lo que era toda la herencia lombrosiana de los estudios sobre los otros pueblos que no fueran blancos. Uh-huh. Lehmann Nitsch trabajaba sobre pueblos indígenas, había estado en varias oportunidades con grupos indígenas en La Plata, y en 1924 él viene a lo que era la reducción de Napalpí para hacer un trabajo de campo. Viene con un acompañante que suponemos que es un fotógrafo. Bueno, yo había estudiado bastante toda la producción fotográfica de Lehmann Nitsch, que es una de mis especialidades, el tema de fotografía etnográfica. Y sabía porque él había estado ese día, incluso se lo llamó como testigo el Estado Nacional cuando hubo una demanda en la misma Cámara de Diputados para que se investigara lo sucedido en Napalpí, lo llaman como testigo para declarar porque se lo consideraba un testigo privilegiado por haber estado en ese contexto. El hecho es que siempre se había hablado de la invisibilidad de Napalpí, y hace en 2009 yo encontré en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en el fondo Lehmann Nitsch, un conjunto de fotografías que fueron tomadas el día de la masacre. No representan la violencia explícita, porque son indígenas que están en el espacio de la reducción, son los, podríamos llamar, indios amigos, uh-huh. aquellos que estaban con la administración, algunos de ellos Com y otros Vilela. Muchos de ellos portan un pañuelo blanco en los brazos, y había toda una tradición oral en la comunidad que indicaba que durante el momento de la masacre, que digo,
fue el 19 de julio el ataque masivo, pero los indígenas que lograron escapar fueron perseguidos durante varios meses posteriores. En todo ese contexto, quienes usaban el paño blanco eran identificados como los amigos de la administración de la reducción y no eran perseguidos. Muchos de estos indígenas que están en las fotos de Lehmann tienen ese pañuelo blanco. Y además hay una foto muy significativa dentro de este conjunto que fue muy fuerte para la comunidad cuando la conoció, que es la foto del avión. Había, tanto en las declaraciones de ese momento, en las denuncias de ese momento, hubo un diario que tuvo un rol protagónico, que un año después de la masacre se edita un número especial que se llama El Heraldo del Norte, un número especial sobre Napalpí, rompiendo con toda el discurso de la prensa oficial, y este diario planteaba también la presencia de este avión, ¿no? Entonces la foto del avión, donde está el mismo Lehmann Nietzsche, donde hay colonos, vecinos probablemente, donde hay fuerzas policiales y donde hay incluso algunos indígenas, fue muy fuerte para toda la comunidad. Entonces, estas fotos de Lehmann Nietzsche lo están ubicando a él en el contexto de la masacre y están dando muchos indicadores que hasta ese momento se conocían a través de la tradición oral. Bueno, ahí claramente hay juega un papel importante la fotografía, como pero también en varias oportunidades por ahí hizo referencia a que la fotografía colaboró, y voy a citar una, colaboró en la construcción de representaciones del control y la mansedumbre de esas comunidades. Supongo yo que está dado por esos paños, y eso como que justificaban cosas. ¿Qué nos aporta acá la fotografía? Si usted tuviera que hacer una conceptualización, porque ese es un poco el trabajo que usted va a presentar en el juicio, ¿la fotografía acá está operando cómo? Bueno, en realidad la fotografía está complementando, en este caso, otros discursos. A ver, los de la prensa. Está complementando lo de la tradición oral. Porque el problema es que la historia siempre había sido construida particularmente a través de los textos escritos, también de las imágenes, pero la tradición oral es como que siempre quedó muy relegada, claro, en la construcción de la historia. Y los pueblos indígenas han tenido una memoria histórica que se ha dado a través de la oralidad. Claro. Y entonces muchas veces, no eran consideradas sus opiniones y sus historias porque provenían de la oralidad. Entonces, no estamos hablando de que la fotografía tenga un mayor estatus que, porque la fotografía también es una construcción. Claro. Pero en este caso, a ver, corríjame si estoy equivocado, en este caso particular, estas fotografías tienen un valor porque eran fotografías que estaban como escondidas, ¿no? No estaban. Las fotografías, Lehmann Nietzsche vuelve a Alemania en un momento de su vida y parte de su legado lo entrega a un instituto donde está todo toda su documentación de investigación. Okay. Y ahí se encontraron, ahí estaban. Lo que pasa es que, no estaban en ese momento todavía. Por ejemplo, hoy entra uno al repositorio del Instituto Iberoamericano de Berlín y ya están todas las fotos publicadas, pero no estaban ocultas. Pero tienen también un contexto, en todo caso tiene un contexto nuevo. Sí, exactamente, tienen un contexto nuevo, sí son consideradas como medio de prueba, ¿no? Porque yo las entregué, tuve que entregarlas a la justicia con autorización de la institución donde se encuentran, para entregarlas a la justicia en el marco de la investigación que se encontraba realizando en su momento el fiscal federal. Y ahora, en el contexto del juicio, ya están incorporadas a la causa, pero igualmente mi testimonio también va a explicar un poco, por un lado, la lectura que nosotros hacemos de estas imágenes, que son imágenes que no muestran la violencia explícita, uh-huh, pero que aluden a la violencia, como mostrando un escenario de amistad, podríamos decir, porque ahí no aparece nada
de lo que nosotros sabemos que también ocurrió a 20 kilómetros aproximadamente de donde fueron obtenidas esas fotos ese mismo día. Pero por otro lado sí aparece esta foto del avión, y en la foto del avión está escrito de puño y letra del Hermann Nietzsche en alemán: avión contra levantamiento indígena en Napalpí, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces está él mismo ubicándose, ubicando la foto, donde la obtuvo, está mencionando, bueno, lo que el discurso oficial decía en ese momento, que fue un levantamiento o una sublevación. En ningún momento la prensa oficial ni la academia, Lehmann Nietzsche respondía a la academia, ni al Estado, reconoció que fue una huelga. Incluso en un momento la prensa se hacía eco de cierta información que provenía de la policía, donde decía que los enfrentamientos tenían que ver con problemas que existían entre Mocovíes y Tobas, entre Mocoit y Com, ¿no? Claro. Como que eran problemas dentro de la comunidad. Bueno, ahí entonces, ¿se puede ustedes, qué es lo que todo el trabajo que ustedes hicieron, pudo hacer una se puede hacer una síntesis de qué es lo que se dijo, qué es lo que cayó y en todo caso qué es lo que la fotografía viene a poner en cierto lugar sobre el discurso o sobre la verdad, ya que es un juicio que está buscando eso, ¿no? Creemos que la fotografía está de algún modo reconociendo también lo que el discurso oral había planteado mucho tiempo, lo que las comunidades y la memoria comunitaria. Yo la primera vez que mostré esas fotos se las mostré a dos indígenas, a Juan Chico y a David García, y recuerdo el rostro de ellos, ¿no? Y lo primero que yo no sabía qué significaba el paño blanco, claro. Yo no lo sabía. Y Juan Chico en ese momento me dice: yo no te puedo creer lo que estoy viendo, porque mi abuela, que había sido sobreviviente, me contó que le ponían un paño blanco para diferenciar a los buenos de los malos. O sea, el paño blanco había permeado dentro de la memoria comunitaria como una marca, un símbolo de la masacre, y ellos lo estaban visualizando en ese momento, ¿no? Porque ustedes también hicieron un trabajo de esas fotografías, estuvieron, se exhibieron. Sí, nosotros trabajamos muchos años con Juan haciendo, armamos una muestra itinerante, se las llevó a distintos lugares, en primer lugar a la misma colonia aborigen, y también ahí hubo muchas cuestiones que surgieron. Algunos indígenas hicieron comentarios muy significativos de lo que estaban viendo, reconocieron a ancestros representados en esas imágenes, y fue fuerte porque, claro. Eran temas que no se hablaban en las familias y eso lo reconocían. Después, hubo muchas respuestas desde chicos muy jóvenes que estaban viendo un avión que los masacró y que tenía la bandera argentina, ¿no? Porque ese avión tenía la bandera argentina. Entonces, recuerdo uno de los chicos me decían: pero yo soy argentino y claro, este avión tiene la bandera argentina, y el avión no tuvo un grado de participación que no hay mucho consenso, hay algún tipo de consenso de cuál fue el grado de participación que tuvo. Algunos hablaban de que del avión cayeron balas, aparentemente no. Eso lo terminará de definir bien la justicia, porque han habido informes desde el Aeroclub de Resistencia al que pertenecía el avión, y ahí se podrá definir un poco mejor. Lo que nosotros pudimos reconstruir en la comunidad, hay dos versiones: una que el avión los días previos a la masacre sobrevoló como para identificar el lugar donde se encontraban los indígenas, que era como en el monte, ¿no es cierto?, para poder ubicar a las fuerzas de seguridad, como si fuera digamos que estaban actuando investigando el terreno, ¿no? Y para pasar esa información a las fuerzas de seguridad. Y que en el día de la masacre hay una versión de los Mocoy que mencionan que el avión sobrevoló y tiró en el espacio abierto víveres, comidas, principalmente dulces,
y que eso llamó la atención de la gente que salió del monte, y esto permitió la represión, como la, claro, la que avanzara más fácilmente las fuerzas de seguridad. Esas son las versiones que nosotros pudimos reconstruir del rol del avión. Si en algún momento desde ahí cayeron balas, no lo podemos saber. Es un tema sin duda muy, muy, muy importante. También es difícil porque, bueno, genera todo el tiempo, digamos, ese peligro de que hay cuestiones más, por ahí más sutiles, pero que están como latentes, ¿no? De esas prácticas, incluso no puedo no asumir la cuota que me toca decir que hace la prensa también, que hizo en Napalpí, que hace con otros acontecimientos, ¿no? Pero como tenemos poco tiempo y no me gustaría terminar este programa sin conocer qué implica para usted, ¿no? Como chaqueña, como investigadora, como estudiosa del tema, participar de un juicio de estas características. Sí, la verdad que yo vengo trabajando más allá de mis investigaciones en un activismo respecto del tema de la masacre de Napalpí, que va más allá de mis investigaciones. Y bueno, decíamos esto de lo que hicimos con Juan, de una muestra, de ir a dar charlas a distintos lugares, de ir poniendo durante 10 años el tema en distintas agendas, de ir sensibilizando a la población porque se aspiraba a llegar a este juicio. Claro. Entonces, en lo personal, es un logro significativo. Por otro lado, también es muy doloroso porque, bueno, Juan Chico murió el año pasado de COVID y fue uno de los grandes impulsores, no solamente de la investigación sobre Napalpí desde las mismas comunidades indígenas, sino particularmente del juicio. Claro. Sobre la masacre en Napalpí. Entonces, es como que también hay un una cuestión muy, ahí, ¿no? Muy, muy sensible, porque, bueno, estamos logrando cosas que Juan había aspirado y por la que había luchado tanto tiempo. Entonces, desde lo académico es muy importante por todo lo que dije antes, porque tiene que ver con mis investigaciones, pero también desde lo personal y lo íntimo, digamos, también es muy fuerte. Esperemos que vaya todo bien. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com del diario El Litoral y también todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.